Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de filtraciones. En este caso vamos a ver filtraciones de la versión global y la versión japonesa. Así que os voy a decir que es de la global y que es de la japonesa. Como siempre, deja tu like, suscríbete si no estás, que se hace un montonazo. Es totalmente gratis, recordad, código SONTITA en la tienda del Fortnite, SON-TITA, todo mayúsculas. Bueno, ya sabéis que, bueno, ahora fuera coñas. Y bueno, no es coña, realmente podéis utilizar el código si juegas al Fortnite. Tenéis el link del canal secundario en la descripción, que mucha gente me pregunta. Las redes sociales todas en la descripción para enteraros de todo, sobre todo Instagram, que es lo más importante. El lunes acaba el sorteo de las cuentas de The One. Tienes el vídeo de sumos de The One para saber cómo participar. Y nada, pues ya sabes, dale a like y suscríbete, ¿vale? Tampoco voy a decir más, si quieres más información, pues mira la descripción. Así que bueno, esto es de la versión global, lo del Hendrickson. El Hendrickson es de la versión global. El Droll también. Y luego hay una lane que, bueno, que simplemente se ha enseñado un vestido, que es la versión japonesa. Lo que viene siendo la Lith, veréis luego un pequeño vídeo de 3 minutos y algo, yo usando la versión japonesa, porque se puede jugar al modo historia, para que veáis que tiene, donde explico las habilidades y la pasiva, ¿vale? De lo que hace. Entonces, bueno, tenemos aquí el Hendrickson forma final, que como veis se ha filtrado hasta la database del juego de la versión global, ¿vale? Con sus, digamos, skins. Realmente el Hendrickson forma final es un personaje que sí o sí tiene que ir con King Alitas, King Festival de la mano, ¿vale? Porque ambos se necesitan el uno al otro. El King Festival sin este Hendrickson forma final es una auténtica basura, ¿vale? Os lo digo, o sea, literalmente necesitáis los dos para poder usarlo. Por lo tanto, eso es un problema que hay realmente en parte, porque necesitáis conseguir los dos personajes. La verdad que tengo que hacer el vídeo de cuándo vendría King Festival, si renta skipear aquí en Festival para sacar Escalador de Guam. Hay bastantes cosas que me gustaría hablar de ellas, porque me lo preguntáis todos los días y la verdad que estaría bastante guay contestar un vídeo. De todas formas, mañana hay directo en Twitch y ya sabéis que mañana es sábado. Martes, jueves y sábados hay directos en Twitch y tenéis el link en la descripción. Así que bueno, pues hablaremos de todo un poco. Como siempre, haremos bastantes cosillas, que tengo que hacer el Gilbus mañana, que lo tengo sin hacer todavía porque no tiro tiempo toda la semana. Entonces, bueno, pues eso es una cosa importante. Estas skins, como veis, juraría que son todas las mismas que ya había, ¿eh? O sea, estas skins están todas en la versión japonesa. La que más mola, obviamente, es esta, la tercera. Esta con la energía y tal está muy, pero que muy guay. Y bueno, pues ya os digo, esto está en la database de la versión global. ¿Cuándo espero yo al Hendrickson este que salga? Pues imagino que lo espero más o menos por yo diría que por enero. Tendría que salir a la vez que el King Alitas, más o menos. O si saliese en el mismo banner, en un banner antes, un banner después. Yo creo que más o menos debería salir por ahí. O sea, realmente teniendo en cuenta, digamos, lo que viene siendo el orden de los banners, yo creo que más o menos debería salir ahí. Voy a mientras tanto buscar una cosilla de mientras que estamos aquí hablando, ¿vale? Entonces más o menos debería salir por ahí, teniendo en cuenta el orden de los banners, porque ya os digo, o sea, teniendo en cuenta el orden de los banners, ambos personajes se necesitan el uno al otro. Entonces no debería haber mucha diferencia entre ambos. Pero vamos, que al final ya sabéis cómo va la versión global. Hay muchas cosas que cambian, otras cosas que, bueno, pues son simplemente pues lo que hay, ¿sabes? Y ya está. Tenéis aquí, por cierto, que os voy a enseñar una imagen, ¿vale? Para que la veáis. A ver, voy a guardar la imagen aquí, perfecto. Lo voy a enseñar, ahí está. Esta imagen que es del King Festival también está en la database del juego, como veis, con todas sus skins. Estas skins obviamente son también todas las que han salido en la versión japonesa, que ya está en la versión japonesa. Están absolutamente todas, todas estas skins están en la versión japonesa. También está esta imagen del Arturo, ¿vale? Esto es una skin del Arturo. Se parece mucho a las skins estas que tiene el Ban, Meliodas y demás, ¿vale? De caballeros como, digamos, oscuros, no sé cómo llamarlo. Caballeros malvados, oscuros, no sé cómo llamarlo, la verdad. No me acuerdo cómo se llamaban. Y luego tenemos aquí, digamos, como el render, que esto es, no sé si es Blender o tal. Es un render, básicamente, del cuerpo de la lane esta nueva. Que, bueno, pues ahí está, simplemente. Bueno, tampoco es que sea aquí la gran cosa, ¿sabes? La octava maravilla al mundo, pero ahí está el render, ¿no? Ahí lo veis, ¿vale? Así que tenemos la skin esta de Arturo, tenemos el render este de lane, tenemos todos los datos del King Festival de la versión global, o sea, la versión global que está allá, y tenemos también al Droll también,
Por cierto que como sabéis hay un modo que se llama el modo Brawl, que es un modo de juego que lo lleva Droll, ¿vale? Que es un modo de 4v4, que va con equipamiento, es en automático, ¿vale? Ya lo sabéis que es en automático a 3 rondas y tienes que llevar los equipados y tal. No me acuerdo si era así, 4v4 era. Y bueno, pues gana el que gana 2 rondas básicamente. Así que bueno, pues este modo de juego lo lleva Droll, sale Droll ahí en la sección de PvP, en el sitio de PvP, en Baizel. Y nada, pues aquí está el Droll, ¿no? Me imagino que igual puede ser que metan ese modo de juego y también puede ser que metan al Droll. Recordad que han metido ya a Gloxinia, a los dos, el rojo y el verde, si no me equivoco. Sí, han metido a Gloxinia, al rojo y el verde ya. Y que, por si acaso, sabes que como juego tantos juegos y demás, estoy en toda la versión japonesa y la global, a veces se me pira, ¿vale? Como cuando, por ejemplo, el otro día dije que tenía 2.900.000 en la versión japonesa y tenía 3.900.000, como ahora tengo 4 millones de bugs, ¿sabes? Pero bueno, a veces se me pira la pinza, ¿vale? Entonces, bueno, han metido a Gloxinia, Droll probablemente sea el siguiente, faltan unos cuantos personajes, las skins yo creo de verano, skins de verano, bueno, personajes de verano imagino que vengan por primavera, o eso espero yo, para recortar. No sabemos qué vendrá por Navidades. Yo sinceramente espero 2 meses de diferencia entre Elizabeth Diosa y el King Festival. O eso espero, 2 meses de diferencia. Al menos 2 meses de diferencia, que estaría bien. Y para aniversario el de One, que bueno, pues vosotros me imagino que todos esperáis el de One para aniversario. Me imagino, vamos, por lógica, sería eso. Así que bueno, tras comentaros todo esto, me podéis dejar los comentarios de vuestra opinión. Y os voy a dejar con el clip para que veáis a Liz, ¿vale? En acción, a la nueva Liz, jugando contra Fraudring, el nuevo capítulo modo historia, jugando contra Fraudring, ¿vale? Así que bueno, pues muchas gracias por el apoyo, cracks. Os dejo con el clip, ¿vale? Para que veáis a la nueva Liz en acción y qué hace. Y bueno, pues muchas gracias por el apoyo, cracks. Nos vemos mañana con Moar. Y bueno, recordaros que hoy hice un directo, ¿vale? En YouTube de Saint Seiya Awakening, que recomiendo echarle un ojo si no lo visteis. Y estaros atentos a redes sociales, ¿vale? Porque había mucha gente que no se enteró de que hoy hacía directo. Por lo tanto, pues estaros atentos a redes sociales, que por ahí ha visto de muchas cosas y hacía una semana que había avisado. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo, cracks. Os dejo con el clip para que veáis cómo es la nueva Liz. Bye. Vamos a probar a Liz, chavales. Nueva Liz. Esto yo creo que lo voy a poner en... esto en el vídeo de filtraciones estará. Vamos a probar a Liz a ver qué hace. Vale, vamos a probar a ver qué hace. Vale, esto... Vaya, hombre, no me llega a esto. Espérate, vamos a hacer control al... control shift L. Vale, a ver qué hace estabilidad. Provoca daño rápido del poder de ataque contra un solo enemigo. Rush. Poder defensivo inválido. O sea, anula la defensa. Esta mujer anula la defensa, vale. Poder defensivo inválido. Te anula la defensa del otro. ¿Y esta qué hace? Soltero. Inflige 220% del poder de ataque al enemigo. Desactiva series de ataque durante un turno. Vale, pues vamos a hacer esto. Esto quita habilidades de ataque, vale. Interesante. Vale. Es una habilidad de debuff, vale. Vamos a ver también el otro ataque que queda. Vamos a ver la ulti, no, vamos a skipear la ulti, vamos a ver la ulti. Está guay, está guay. Tenemos que ver la ulti. La ulti está guay. La ulti está muy guay. Control Shift L, traduzco. Vamos allá, venga, a ver. A ver qué tal. Creo que está guay. Está bastante guay, ¿eh? A ver. Me sirve, chavales, me sirve. Está bastante guay la Liz, Mira la pasiva que tiene, sí, es verdad, tenemos que mirarla. De paso miramos un poco también estadísticas por encima, pero bueno, vamos a mirar la pasiva. ¿Qué hace esto? Control Shift L. ¡No! ¡Ah, que ha abierto la ópera! What the fuck? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cierra el juego. Ahora, vale. What the fuck? Cierra el juego. ¿Ha abierto el navegador? ¿Cómo? ¿Cómo ha abierto el navegador? No sé. Control. Ahí, control. Shift L. Ahora. Vale.
Restaura 20% el HP reducido al comienzo de cada turno. O sea, le bajas vida y al comienzo de cada turno se restaura el 20% de la vida que le bajas. Bastante guay. Vale, esto hace lo mismo exactamente, 400%. Esto hace lo mismo que vimos antes y 360. Bueno, ni tan mal, 800%. Ni tan mal, la verdad, las habilidades que tiene. Está muy bien. Está bastante guay, la verdad, el personaje. ¿Ves que con esta habilidad les quitamos atacar? Por eso no me atacó antes. Hombre, prefiero luchar con mi equipo, pero cuando son personajes nuevos como esta Liz, pues me mola probarlos, obviamente. Está guay probarlos, ¿no? Está guay, está guay, está guay, está bastante guay.